Buenos días. Pues los vietnamitas es una gente que madruga mucho. Se le andan como a las 5 y lo que hacen a primera hora es tai chi. Es lo que vamos a hacer ahora. Esa actividad que empieza a las 6:15 de la mañana y después se desayuna. Y ya empieza el día con las actividades. El día hoy se ha despertado así de espectacular. Continúa esta bruma y está nublado. Y mi ara pues me voy hacia arriba en la última cubierta, que es donde se hace la clase de tai chi. ¿Estás preparado para la experiencia tai chiista? Yo me quedaré el último porque así iré mirando cómo van funcionando. No, para estirar, calentar articulaciones y estirar está bien. La verdad es que cuesta más de lo que pensaba, ¿eh? La coreografía hay que estirar todo y tal, cuando te das cuenta, yo estoy al revés. Pero ahí me ha gustado. Vamos a desayunar. Ahora desayunar, toma fuerzas. Nuestra primera actividad de calla con lluvia. Muy bien, pero vamos a tragar eso. Vamos a enderezar. Recto, recto. Dale. Venga, dale. Congelada, hostia puta. El placer de estar aquí solos en esta playa. Hemos inaugurado la primera playa nudista en Halong. Se puede decir que esta es una playa privada nuestra, porque estamos solamente que nosotros dos, la guía con otro crucerista más. ¡Bienvenidos a Vietnam! Poder estar aquí en esta playa solo, o sea, es que no hay nadie. Aunque el día la acompaña, pero bueno. El placer, la sensación esa de que descubres algo, que te sientes libre, que es como que exclusivo para ti, y que han puesto esto a disposición de nosotros, pues la verdad es que no tiene precio. Me encanta, estoy muy contento, muy contento. Y hemos tenido suerte de no pillarla. Joder, pues me pilla esa, fíjate, ya pone la estrella de la farmacia. Aquí ya se acaba esta actividad de calla con cueva y playa. ¿Qué nos quieres abordar? Muy chulo. ¿Nos quieres abordar? Vamos ahora con un nuevo outfit de explorador de cuevas, esto es lo que hay que llevar. Y zapato no resbaladizo, han dicho que está muy oscura, hay que arrumbarse con el móvil, está muy mojada, así que hay que ir con cuidado. Vamos allá. La verdad es que se resbala bastante. Esta sí que es peligrosa, ¿eh? Aquí es para hacer un pan. So, 3 minutes. 3 meters? Yeah. Oh boy. 3 meters? Yes. Yeah. Meters. A ver. Bueno, este es el tramo que hay que acacharse bastante. Esto está hecho a la altura vietnamita, que es la que yo tengo y la que tiene Jesús. Y bueno, esta cueva mola, es interactiva. Ay. So we spend here at the second chapel.
Clocha Culture Vietnam. Bienvenidos a Vietnam. Al final del día se ha puesto a llover, pero no importa, porque es que le da un encanto aún más especial. Y esta vista es una caña, porque aquí hay como un lago, no nos podemos bañar, pero sí que la vista me encanta. La verdad es que me ha... Es bonita. Lo único que sale viento, que también tiene su encanto con la lluvia, pero es muy bonita, la verdad que sí. Sí. Y bueno, ya no reclama la guía. Vamos para allá. Nos hemos convertido en espeleólogos. ¿Fishing for lunch? No. Están ahora preparando la comida. Aquí están las... Oh, love it. Lovely dishes. Yeah. Who's the cooker? Esta tercera cueva, podemos decir que ya tenemos hecho un máster en cuevas highlandianas. Por descontado. Ahora falta que nos pidan un resumen de cada uno que hemos visto y nuestra opinión. Porque llevamos un empacho de cuevas que muérete. La verdad que son preciosas, eso es cierto. Muy bonito. El lago interior, con el que tenemos nombre que el de la cueva. Y con este ya acabamos y nos vamos hacia el barco. Y ya se acaba. Ya de vuelta. Esta actividad, pero el barco aún, tenemos una noche más. Y después de la cueva han tenido el detalle de hacernos este brindis. Sí.
Vídeo. Una merienda con fruta y... ¿Sí? Sí. Ya. Come on. En este caso, vale, veréis que se nos pidieran propinas y tal, lo cual, bueno, creo que sí que voy a dejarles algo porque se le ayuda, ¿no?, para que puedan vivir un poco mejor y además que es un turismo sostenible. También tienen que vivir de la propina porque el segundo no les llega. Esta es nuestra cabina. Tenemos una bañera con vistas al mar, claro. Y una ducha que es bastante espaciosa y grande. Aquí está. Y lo bonito es esto, que tenemos balcón con esta ropa tendida, con esta pedazo de vista. Y bueno, hay cabinas de varias categorías, todas son exteriores, ¿vale? Algunas son, las que están arriba tienen más espacio, pero la verdad es que en esta, por ejemplo, pues está bien y tienes tu intimidad. We have to cook it before, and then we use the rice paper here to wrap around it, and we can try with the fish sauce, the first one, the fresh spinner, okay. And this one is the fungus or oil mushroom. And in here, can see we have two kind of onion. The first here, the spring onion, okay, and the second here, the white onion. We have the pork meat. I know somebody you don't like pork or you are vegetarian. It can change by the tofu. So do you remember Ha Long Bay? What does it mean? So today we eat the dragon eggs, okay? Not the Vietnamese, not the Chinese. 3 parts of water, 1 part of sugar, 1 part of fish sauce, with the 1/2 part of the lemon juice or lime juice, with the garlic and chili. La masa ya va ya preparada, porque no es fresco como el ayer, así que será más fácil en un principio. Entonces esto es como lo de ayer, que hay que
hacer pues el sobre con todo, hace la mitad, se sella, se le da la vuelta. Este es mi tenerraito de una mitad pre-frito. Nos falta frito. Estamos ahora acabando ya nuestra happy hour de esto de 3x2 y así que vamos a probarlo el rollito este frito, que esto es nuevo, como quema, hay que pillar tenedor. Vamos. Vamos, rollito. Se moja con la salsa cítrica, opcional pero recomendable. Muy bien, brindis de los maestros del rollito. Pues está espectacular. ¿Te ha gustado? Está bueno. Es el aperitivo y dentro de nada cenar. Buenos días, hoy el día está lloviendo y una niebla espectacularmente fotogénica. Soy el único que estoy ahora en la casa de Taichi, no sé si vendrá más gente o no. La verdad es que el paisaje queda muy chulo, todo tiene su encanto. Y ya, hoy ya será el último día de aquí en el barco y nos vamos ya hacia Hanoi otra vez. Más espectacular. La excursión es de una hora, entonces se sube en poco tiempo, en 15 minutos, no se tarda más. A pesar de la lluvia, tengo que decir que el paisaje es realmente bonito, no importa, es diferente, me encanta igual. Bienvenidos a Vietnam.
Clocha Kultur, Vietnam. Me quedaría aquí mucho más tiempo, pero me tengo que bajar ya, así que bueno, me voy hacia abajo. He disfrutado muchísimo, un buen rato aquí. Esto es todo lo que me voy a meter en la playa, pero al menos puedo decir que he estado en la playa. Thank you very much for your explanations. Because you are the guide for all the caves, beaches, or the islands. Este es Titop. El nombre de la isla, Titop, proviene de la visita que hizo el astronauta German Stepanovich Titov en 1962, acompañado del presidente Ho Chi Minh. A día de hoy es una destinación muy popular. Eso ya es la actividad de crucero. A mí me da mucha pena, porque... Oh, no. Yeah, también. Yeah, yeah, but the Tai Chi video clip, right? Yes. Okay, thank you. I come more, yes. Very nice professor. Thank you, thank you, thank you very much. Adiós, Marco, adiós. Es que me lo pasa muy bien en el barquito, me da pena. Pero bueno, no pasa nada, porque nos faltan aún todavía muchas, muchas cosas más que ver, aventuras también, mucha diversión y cultura. Así que continúa. Vietnam. Clocha Kultur, Vietnam. Nos vamos a visitar la ciudad de Hue. La parte esta de aquí es donde vivían los padres del emperador.